Me llamo Eva, Eva McGowan, soy de Australia, um, de Melbourne, Australia, y llevo casi cinco años aquí en, en Barcelona. Me llamo Mónica Busali, soy de México y llevo viviendo en Barcelona 15 años. Como muchos australianos, um, tengo mis raíces mezcladas. Por un lado, tengo la pata de mi padre, que es um, de Irlanda, um, católica. Y de mi madre, um, su familia es polaca. Mis abuelos eran polacos judíos um, que escaparon la, la guerra segundo y um, crecieron su familia en, en, en Australia. Vengo de una familia de ascendencia siria, judía, eh, muy tradicionalista, no religiosa, pero sí tradicionalista. Entonces tengo los, los raíces mezclados, los sabores mezclados y um, para mí uh, investigar la historia familiar es muy importante. Cuando vine a Barcelona, pues claro que para un poco reconciliarme con, con mi herencia y con mi familia y con, con esta parte y también porque echaba de menos a, a mi familia, este, empecé a cocinar. El hecho de que mi casa oliera a, a los platos que hacía mi abuelita, pues me me emocionaba mucho, o sea, me, me daba mucha satisfacción y era como transportarme, o sea, los olores y los sabores me transportaban totalmente. Me di cuenta que la comida me acercaba a mi herencia y me acercaba a mi tradición y entonces había una parte de la tradición que sí me gustaba. Cuando llegué a Barcelona empecé a trabajar con Mosaica, que um, es una plataforma cultural de, de temas de jurismo culturales y um, todo impens Empiezo como un, una rama de investigar la historia y también la comida. El dote es recuperar la memoria histórica de los judíos de Barcelona y al mismo tiempo recuperar también una memoria eh, histórica culinaria, no sé si se puede decir así, pero este, pues sí, eso. Es un poco a través de la cultura, a través de la comida romper prejuicios romper estereotipos es como abrir las puertas de esto es lo que somos somos personas en una mesa y también con comida se acortan las distancias entonces nosotras nos podemos sentar con cualquier persona de cualquier religión de cualquier cultura y, y con algo de comer ya es como es que se hace muy pequeñito el mundo y eso es lo más bonito que de repente se, se rompen como ideologías políticas, este cosas rollos no sé que de repente crees que puedes tener y en un segundo ay mi abuelita le ponía esto también al arroz y es como puf, se, se rompe algo increíble. la comida para mí es um, recordar la familia y Um, acercarte a la, a la tradición judía. Es un uh, shortcut. <laughs> un atajo. Un atajo para conectar con mi, mi familia viva y también que no. Ellos que no estamos con mm -hmm. nosotros. Tenemos dos ramas grandes en jurismo: tenemos dos ashkenazis y, y Sefaris y también mis mm. uh, la, la comida judía en mi tradición ash, ashkenazi es muy comida polaca. <laughs> es comida de, de Polonia. Tenemos um, sopa de barch, sopa de remolacha, sopa de pollo, um, kreplach, que vamos a preparar hoy, que es un, como un ravioli, una masa llena de, normalmente de carne o patata. Um, los pasteles son super polacos, entonces una, es una muestra que la comida judía um, viene de los, la cultura donde, donde es, la, la, las comunidades judías. Um, así que los sabores míos son, son polacos, um, que es una D diferencia enorme con la comida y, la, y los sabores de Mónica y por eso el proyecto es tan especial porque estamos descubriendo cosas diferentes en, en el jurismo por los países donde vienen nuestros antepasados. Hay un punto de conciliación también en, en el hecho en que en la mesa nosotras pongamos comida polaca y comida siria porque la comida judía no es, es como nosotras, como los, los y las judías. No hay una judía estereotípica. O sea, somos todo el mundo de todos los lugares de donde venimos y es lo mismo es la comida. La comida polaca, la rusa, la etiopía, la, este, la marroquí, la siria. O sea, de todos los lugares de donde venimos esa es la mezcla. Y entonces un poco también nuestra intención es mostrar eso a, a la gente a la que le damos, eh, le damos nuestra comida, que, que es un abanico súper amplio y es muy bonito porque el, el punto de encuentro en muchos momentos es la mesa. Este, entonces el símbolo de la mesa es muy especial porque nos sentamos alrededor de la mesa y las fiestas son alrededor, todo es alrededor de la mesa y ahí está como este lugar muy íntimo de la comida y de compartir. La comida judía está llenísimo de símbolos. Um, un ejemplo es um, el pan de challah. Si pensamos hacia, hacia atrás, um, los judíos de Polonia, por ejemplo, durante la semana comieron um, pan de centeno, pan fuerte. No com comieron no mucho carne. Um, Cosas muy sencillas, mucha um, leche si tenían. Y llevaron al, al Shabbat el viernes y tenían este pan tan ligera de trigo que era un lujo y um, un poco dulce y es un símbolo de comer um, las cosas más importantes de la semana en Shabbat para. Um, acercarse a, a Dios y um, mostrar el res, respeto a, a, a la religión, y a la familia y a Dios. Entonces, cuando, cada vez que hago um, jala y también hago pan de centeno en casa, um, pienso mucho en, 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 en la población de Pol Polonia hace 100 años que que a veces no había mucho rocoso en las comunidades y, y Shabbat me imagino que era ilusionante y, y una cosa muy especial. En la tradición judía, en la religión, hay, hay bueno, muchas reglas ¿no? para la comida. Eh, empezando por qué sí se puede comer, qué no se puede comer, qué combinaciones. Eh, independientemente de esto, eh, cada festividad hay símbolos que se comen, porque cada símbolo tiene una bendición. Yo puedo no seguir las reglas, puedo no ser muy religiosa, o sea, pero el, en el pensamiento ya tengo el que cuando estoy cocinando, cuando estoy comiendo, pues estoy agradeciendo. Es bonito pensar en que la comida que te estás comiendo tiene una bendición o tiene. Tiene, tengo yo un sentimiento de agradecimiento de que tengo esta comida, de que la pude cocinar, de que, de que alguien la creció, de que alguien la cultivó, de que alguien cuidó a ese animalito, no sé, ¿no? como que es pensar en toda la cadena que va detrás de lo que te estás comiendo. No sé, por ejemplo, en, en Rosh Hashanah en el Año Nuevo, pues hay una bendición para la miel y es para que tengamos un año, dul un año dulce. Este, en Pesaj, en la Pascua, pues. Eh, cada cosa tiene un símbolo y entonces este, es muy bonito ver esa parte de detrás de, de lo que te estás comiendo.